Antes de seguir, déjeme, sáqueme de una duda, expresidente Correa, porque me ha torturado durante todo el día. Le voy a leer un tuit que publicó usted. Esto fue el 3 de agosto de 2011, alrededor de las 6 de la mañana. Si me ayuda la producción para que la vean en casa. Usted escribió: me olvidaba nuevamente, no vean CNN si quieren estar informados. Pura manipulación disfrazada de prensa. Revise nada más quién es el dueño. Y entonces, ¿qué hace aquí, expresidente Correa, si eso piensa de CNN? ¿Por qué ahora sí está aquí? ¿Por qué ahora está conmigo? ¿Qué cambió o qué pasó? Que me invitó, pues por eso es que estoy aquí. Si quieres me voy. Y como me ha invitado y es en vivo, por eso exigimos que las entrevistas sean en vivo, tenga la seguridad, la audiencia, que la información será veraz. Ya.